La tecnología es un medio más, pero no es, en todo caso, el único medio. La tecnología da seguridad electrónica, pero la seguridad jurídica es un aspecto mucho más complejo, que viene propiciado por la capacitación, la profesionalidad y el criterio de los registradores. El registro es un magnífico instrumento para hacer realidad todo aquello que busca el derecho: la igualdad, la libertad y la justicia social. La innovación tecnológica es el camino a seguir para poder mejorar la eficiencia de una administración pública. He presentado un proyecto de inteligencia artificial que favorece o simplifica la información y asistencia a los contribuyentes. Los registradores y los periodistas compartimos algo, y es que somos profesionales de la información y que hay muchas tecnologías nuevas y otras que se están democratizando y son cada vez más accesibles, que permiten abrir nuevas líneas de negocio, repensar nuestros modelos. La innovación tecnológica no puede dejarse a un desarrollo espontáneo. Hace falta gobernarla para que no aumenten las desigualdades, para que sea una oportunidad de mejorar el bienestar de las personas, la vida y el progreso. Hemos tratado los problemas de aplicación del nuevo reglamento sobre el régimen económico patrimonial de las parejas registradas. Por ejemplo, a qué pareja se aplica, cómo tiene que ser el registro. Nosotros en Europa tenemos que encontrar un equilibrio entre la publicidad registral, que es muy importante, y la necesidad de proteger la privacidad de los datos personales. Probablemente intentar tener reglas más aproximadas entre los países de la Unión Europea. Un cuerpo de profesionales al servicio de la transparencia, de la seguridad jurídica, en definitiva, al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos españoles y españolas que cuentan con el registro para garantizar lo que con tanto esfuerzo les cuesta conseguir con su trabajo diario. Y nosotros les ofrecemos la tranquilidad de saber que hay alguien que vela por sus derechos, por su seguridad.